Hurricanes are an annual threat in Honduras. Every single winter, heavy storms and rising waters will tear away the makeshift bridge in the riverside community of Vado Ancho, leaving villagers completely cut off. It was almost impossible for people and supplies to get in or out. No está bueno porque muy bajo, quedó muy bajo, y también que se lo lleva cuando viene la llena, se lo lleva el río. No es buen puente, es un puente postizo que tenemos, solo para pasar en una temporada del verano. Ya en el invierno no tenemos puente, porque el puente pues no lo sirve. But now with funding from Christian Aid and the British Government's Department for International Development, villagers here have set up a local emergency committee. They have built a new high-level suspension bridge safe above the flood waters. Hoy pues lo sentimos contentos porque tenemos ya salidas para salir porque habíamos quedado sin comunicación para poder salir. Pero hoy sí ya tenemos comunicación porque ya tenemos este puente. Este puente pues quedó bien bonito porque quedó alto, bien seguro, porque tiene buenos amarres y todo bien bueno, los cables y hasta este malla ciclón, ¿verdad? Donde nosotros pasamos que no tenemos ningún riego, los niños también caminan y conseguimos, gracias a Dios, porque fue un sueño que tuvimos. Y no les sé el nombre a ustedes, pero gracias a Dios ustedes donaron este dinero para que nosotros tuviéramos este puente.